Bienvenidos a un episodio más de nuestras aventuras en Boletaria, en esta versión remasterizada de Demon's Souls. Toca jefe de nivel, pero no cualquier jefe. Este enemigo tiene la particularidad de estar atado a dos trofeos, no únicamente al vencerlo, sino también al reto de vencerlo sin derrotar a sus ayudantes, que son una enorme cantidad de ballesteros. Para hacer más sencillo este combate, les recomiendo encarecidamente utilizar el anillo del ladrón, ya que esto nos permite crear un área hasta cierto punto segura para poder lidiar con el jefe y cumplir el reto. Desafortunadamente, o para bien, o mejor dicho, para bien o para mal, hacerlo en esta primera etapa es la forma más sencilla, ya que más adelante los enemigos, al ir avanzando en el juego y sobre todo empezar los típicos New Game Plus, se vuelve bastante complicado hacer los retos, sobre todo por la cantidad de salud que ya no tienen los enemigos. Entonces, definitivamente hacerlo en nuestra primera partida es lo más recomendable. Además de esta ser una guía 100% completa, evidentemente vamos a hacerlo de la manera que obtengan todos los logros. Así que pues, sin mucho más que decir, vamos al combate. Lo primero que vamos a hacer es irnos directamente hasta el fondo. Esto lo que va a hacer es que nos va a evitar lidiar con los dichosos arqueros, ya que, ¿cómo se llama? Realmente pueden ser un verdadero incordio. Entonces, si mantenemos nuestra distancia, esta es prácticamente como una zona hasta cierto punto segura. Y tampoco se crean que es mucho. Y lo que vamos a hacer con este tipo de enemigos es básicamente lo de toda la vida, hacer que nos golpee. Es básicamente atacar a los tobillos. Básicamente cuando empieza a soltar ese, con un demonio, ese tipo de energía por el tobillo es que ya le estamos causando daño. Y tiene la mala costumbre de reposicionarse de esta manera, lo cual hace un poco fastidiosa la pelea. Pero lo que tenemos que hacer es, cuidado con eso, seguir atacando los tobillos hasta que pierda el equilibrio. Ten cuidado con ese ataque, ya que si les da de directo es muy probable que los mate. Entonces simplemente vamos a seguir atacando hasta que pierda el equilibrio. Ten cuidado cuando se reposiciona. Este ataque no lo subestimen, ya que puede darles mucho daño. Ten cuidado cuando lo estén atacando, ya que traten de que eso, de que la cabeza quede de este lado, ya que en algunos casos vino de los arqueros, queremos causarle todo el daño posible antes de que se vuelva a levantar. Cuando se levante tengan cuidado, pero si es ese tipo de cosas, ya como vieron, este enemigo, las hitboxes son bastante, la verdad, fastidiosas. Entonces, a veces con simplemente dar un paso nos va a causar daño. Seguimos atacando sus taloncitos. Tomen distancia cuando lance ese ataque. Sigan atacando los talones. Tengan cuidado que no los golpee, ya que su personaje se tarda una eternidad de levantarse, como acaban de ver. Entonces, simplemente paciencia, retirarse cuando los ataque. Creo que nos va a pisar. Hacer eso, que es un saltito para reposicionarse. Y un poco de suerte, lo derribamos. Y una vez más atacamos su cabezota. Todavía se ve un poco tedioso. Ah, con el demonio otra vez. No vieron, tengan cuidado cuando se levante, ya que causa ese daño. Y una vez más, las hitboxes de este tipo es muy extraño. Un ataque a distancia que hace, en el que avienta la lanza. No lo usa muy seguido cuando estamos peleando a nivel de suelo, pero si suben a matar a los arqueros, lo más probable es que lo utilicen un par de veces.
con sus pasos. Salto. Un par de golpes más y está muerto. Llego con el escudo. Por favor, si te mueres, gracias. De esta manera cae el caballo de la torre, un enemigo poco fastidioso por la mecánica de los arqueros. En realidad, si no estuvieran ellos, sería mucho más sencillo. Y bueno, una vez más obtenemos nuestra forma humana. Ahora bien, como siempre, al tocar aquí la archipiedra, obtenemos el alma del jefe. Y adicionalmente, esta neblina no nos permite avanzar. Así que esto es lo que podemos llegar más lejos por ahora, aquí en Boletaria. Y bueno, lo que nos dice es correcto. Ahora bien, muchas veces al morir, automáticamente derrotar al enemigo de la torre, también mueren todos los arqueros. Así que, bueno, por lo menos no tendrán que lidiar con ellos una vez eliminado el jefe. Su recompensa, obviamente, además de derrotar al jefe, es el trofeo por derrotarlo. Y el trofeo de haberlo vencido sin haber tenido que derrotar a los arqueros. Un logro más que se suma a la lista de nuestro camino por el trofeo de platino. Cogemos aquí los objetos que nos dejaron tan amablemente los arqueros muertos y ese tipo que ya estaba muerto incluso antes de que iniciara el combate. Digo, estos objetos son aleatorios, igual pueden dárselos, igual no les puede dar nada. Estos que dejan los arqueros. Y creo que ya básicamente es todo. Sí, ya es todo. Y por lo pronto eso es todo lo que tenemos por ahora. Así que nos vamos a dirigir a Lexa una vez más para utilizar esas almas y subir un par de niveles. Posteriormente a eso, como saben, hay que dar de baja del juego de la vida a nuestro personaje. Porque, ¿cómo se llama? No queremos que afecte la tendencia de mundo. Pero, previo a eso, tenemos una cita con un maldito dragón. Así que vamos a aprovechar nuestra forma humana para lidiar con él. Para ello, y hacerlo de hecho más cómodo, nos vamos a dirigir a la senda del monarca. Y ahora viene el momento de enseñar la tercera forma de matarlo. Básicamente lo que quiero que estén atentos es cuando lo oigan gritar, y lo pueden ver llegando. Y lo que vamos a estar atentos es en cuanto lo oigan gritar. Lo que vamos a hacer básicamente es pegarle un poco a la cola, pero hay que tener buen tino. Como pueden ver ahí le bajé unos 25 puntitos. Y básicamente su marca es en esos cuerpos. Y básicamente esto se va a volver una competencia de paciencia. Obviamente no van a ver cómo le voy a estar pegando un golpe a la vez a la cola de ese lagarto. Así que bueno, gracias a la magia de la edición, cuando ustedes regresen aquí ya el lagarto estará prácticamente muerto. Así que los veo en un momento. Y así es como muere esta lagartija después de un par de golpes y un buen tiempo haciendo esto que acaban de ver. Básicamente simplemente apuntan aquí a esta piedra en medio y estos primeros cuerpos son su guía. Con este dragón fuera de combate ahora sí podemos agarrar fácilmente todos los objetos que tenemos pendientes. Ahora bien, antes de ir por los del puente, les sugiero ir por una pequeña recompensa donde estaba anteriormente ese bicharrajo. Como recordarán, dejamos pendiente ciertos objetos, un punto estratégico. Cambio con estos tipos para obtener un par de, armas extra. Y de paso, si hay un poco de suerte, quizá algunos objetos de mejora. Entonces, estoy utilizando otro personaje, ya que el personaje con el que vamos a continuar la guía desafortunadamente esta sección no la pudo grabar. No sé si fue un error ahí del archivo que se corrompió o cuando hice la edición por ahí algo falló. Como sea, este personaje brevemente nos va a servir para mostrarles lo que no pude grabar con el otro. Ah, Dios mío, cómo me molesta con esto. Como que se queda ahí atorado y no nos deja ni pasar ni nos puede atacar. En fin, una vez eliminen esos
Chejos, ahora sí vamos a dirigirnos a recoger ese ítem que ahora sí podemos tranquilamente tomar. Y gracias a la cámara rápida ya hemos llegado a esta zona. Y ahora sí, simplemente hay que tener cuidado con la cola de ese bicho para que no nos vaya a pegar. Pero fuera de eso, podemos tomar ahora sí los objetos sin tanto problema. Les dije que habría un momento donde fácilmente lo podríamos hacer. Aún así, no se confíen, ya que el bicharrajo ese les puede dar un buen coletazo. Como pueden ver. Entonces, tengan cuidado. De esta manera obtenemos todos los objetos, como pueden ver fácilmente, ya que este tipo no le importa mucho que hayamos acabado con su compañero. Ahora bien, estos no son únicamente los objetos que podemos tomar. Vamos a regresarnos rápidamente una vez más gracias a la cámara rápida, o mejor dicho a la archipiedra, ya que primero vamos a llegar ahí y de ahí nos vamos a teletransportar a la zona donde retamos hace un momento al guerrero de la Torre de Hierro. Y ya estamos aquí donde hace un momento peleamos contra el jefe. Ahora sí, con el dragón fuera de servicio, podemos fácilmente acabar con todos los enemigos. Entonces este caballero, el cual normalmente no reaccionará ya que tenemos el anillo de ladrón. Entonces podemos fácilmente acabar con él. Y bueno, si lo desean pueden incluso farmearlo. Por cierto, cada vez que derroten a un jefe de nivel, el lagartito va a reaparecer. Entonces téngalo presente, para que siempre vengan a eliminarlo. De esta manera cae y obtenemos un fragmento de piedra dura. Recuerden una vez más, cada vez que eliminen a un jefe de nivel, el lagarto de cristal reaparecerá. Entonces recuerden bien dónde están sus ubicaciones. Bien, ahora que no está el dragón, bueno, la desventaja es que para poder avanzar vamos a tener que acabar con todos los enemigos. Pero, como estamos atacando por la espalda, básicamente es muy fácil hacerlo. Tenemos una piedra de ojos efímeros. Ni uno ni otro no vivo, pero bueno. Este es un revelatorio, una vez más. ¿Dónde vas? Tengo una buena dosis de acero para tu espalda. Vemos el loto de soldado. Hierba de luna creciente. Y simplemente continuamos nuestra travesía. Paran. Acabamos contigo. Nos abrimos paso. Vamos contigo. Contigo. Y dentro de lo más valioso que está por esta zona es el escudo de Puas. Bueno, valioso entre comillas, es un escudo útil para PvP que causa un daño considerable para los enemigos. Entonces, una buena adquisición para nuestros arsenales, sobre todo si quieres hacer algo de PvP. Tomamos los objetos que quedaban.
Realmente entre los más valiosos es este, que se trata de la lanza alada. Bastante útil, sobre todo para el siguiente nivel que nos vamos a dirigir, donde los enemigos son débiles a las estocadas. En un tipo de estas armas, generalmente nos va a facilitar mucho la tarea. Y con esto, tenemos todos los objetos. También vamos a dirigirnos al nexo. Y a partir de ahí, así examinar nuestro botín de guerra. Así que los veo un momento ahí en el nexo. Y ya nos encontramos aquí en el nexo. Y tenemos un visitante con el que podemos conversar para conocer un poco más del lore del juego. Además de preguntarnos un par de leyendas, que de leyenda realmente no tienen nada. Antes de caer en desgracia, Boletaria era un reino próspero. El rey, sus caballeros y sus súbditos eran humildes y sencillos, pero también resueltos y compasivos. Estudié mucho tiempo en los países más cultos del sur, pero a donde quiera que vaya, siempre llevo a Boletaria en mi corazón. Y ahora mira en qué nos hemos convertido. Me niego a creer que esto fue lo que mi padre deseó para nuestra gran nación. En Boletaria se habla de la leyenda de las dos espadas y la del héroe solitario. Las dos espadas son marca del demonio y marca del alma. La primera purifica aquello que corrompe al hombre y la otra desvanece al propio ser humano. El héroe solitario es el viejo rey Doran. Doran el Eterno, fundador de Boletaria y protector de las dos espadas. Bueno, eso según la leyenda. Pero en estos tiempos oscuros, las leyendas son lo único que nos queda. El rey Alan gobernó Boletaria en una mesa redonda con los más valientes caballeros. Los nobles colmillos gemelos Valar Fax y Bior. Alfred, el caballero de la torre. Metas, el empalador. Y el valiente Ulan el arco largo y sus temibles legiones. Pero hoy Boletaria está en lo profundo del abismo. Perdimos a Valar Fax. Bior atravesó la brecha y nunca más se supo de él. El resto, al igual que Boletaria, fueron devorados por la niebla o cayeron víctimas de los demonios. Los caballeros de Boletaria ya no existen. Pero tal vez nuestra era vea el nacimiento de nuevas leyendas. Leyendas como tú. Ahora bien, una vez completado el diálogo aquí del buen Strava, que nos da un poco más de lore y que varias, como les mencioné, no sean realmente tanto leyendas, pueden tener más realidad de lo que nos imaginamos, podemos concluir casi este episodio. Le recomiendo una vez más no hablar aquí con el caballero alicaído políticamente correcto, ya que queremos tener una función para cuando llegue el momento de morir y no queremos que lo haga plácidamente hablando con él. Ahora bien, después de subir de nivel, queda revisar lo que obtuvimos como recompensa al derrotar al caballero de la torre. Lo que es alma demoníaca de la llama escamada pequeña no puede sintetizar ningún tipo de arma, así que simplemente pueden consumirla para obtener una cantidad decente de almas, sobre todo después del tiempo que seguramente dedicaron para patear el trasero a esa lagartija sobrealimentada. Por otro lado, el alma demoníaca de hierro nos da acceso a un hechizo llamado guardia, el cual aumenta fuertemente nuestra defensa y es más que recomendable mantenerlo en nuestro inventario, ya que ese hechizo es indispensable para el trofeo de platino. Así que en este caso, esta alma toca sí o sí guardarla, para que cuando rescatemos al NPC correspondiente podamos agregar ese hechizo a nuestro catálogo. Con esto concluimos el episodio del día de hoy, no olviden suscribirse y comentar. En el próximo episodio exploraremos una zona donde tendremos acceso a un nuevo herrero, además de un par de armas y objetos más que interesantes. Como siempre, no olviden subir de nivel aquí con esta persona de dulce higiene en sus piecitos y que representa los fetiches del buen Miyazaki y Tarantino. Una vez más, gracias por ver. Como siempre, enlaces en la descripción del video para que puedan ver la guía cómodamente en orden y de esa manera puedan progresar a lo largo de este extenso y un poco complicado mundo. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.